Vas a escuchar un podcast de Radio Castilla-La Mancha. ...808 Radio. Radio Castilla-La Mancha. Joycall System F Inesec. 808 Radio. 808 Radio.
Muy buenas, bienvenida y bienvenido a un nuevo 808 Radio La Cita con la música del futuro de la Radio Pública de Castilla-La Mancha. Esta semana comenzando con un viejo conocido, un remezclador de primera, y es que Crooked Man se ha encargado de dar nuevas tonalidades a la creatividad del pianista jazz Greg Fott, de quien ha reinterpretado este Psicosíntesis. Sonidos que nos sirven para que recibas un saludo de quien te habla, de Juan Antonio Lorente, alias Joycol, y otro de los que una vez más, una semana más, están en el estudio, esta vez sí, en el estudio, de verdad, aquí en Toledo, Francisco Esquivia, System F, hola. Muy buenas, chicos, ¿qué tal estáis? Y Raúl Álvarez Nesek, ¿qué tal? Bien, peor que en la Feria de Albacete, pero bueno, no está mal. ¡Qué ferión! Peor que en la Feria de Albacete, que ahora mismo está echando prácticamente el cierre a esa edición tan esperada después de 2 años de pandemia sin habernos podido disfrutar. Pues allí hemos estado inaugurando esta nueva temporada de 808 Radio, aquí en Radio Castilla-La Mancha, que hoy va a continuar con este 277, que también nos descubrirá los últimos sonidos de creadores como Coco Bryce, Kelela o Eris Drew, entre muchas otras. Pondrá en marcha el primer generador de ideas de la temporada junto a Arturo Fuentes para hablar de arte e inteligencia artificial, y María Greb nos estará contando los detalles de su nuevo disco Detox. Todo esto y mucho más durante los próximos 120 minutos, que puedes seguir al momento a través de nuestra cuenta de Twitter, ese @808-radio, en el que ya están apareciendo cosas como esta que nos trae Fran, System F. ¿Qué es? Pues empiezo mis novedades con el británico DMX Crew y su nuevo EP Serious para Magnetron Music. 6 cortes de sonido electrónico clásico, o este corte 1, Seriously, que ya estás escuchando. Radio.
DMX Crew mostrándose amable, ¿no? Sí, muy amable, muy, muy clásico, como he dicho antes. Tiene otros cortes que pueden recordar un poco a lo que decimos algunas veces, al sonido Metroplex, ahí más, más detroitiano, pero bueno, a mí me he quedado con este, que tiene un rollito ahí muy divertido. Y esto, Raúl, cuanto menos curioso y misterioso. Bueno, misterioso tampoco tanto, porque el conocidísimo proyecto de Frank Mueller y Ulrich Schnauss, más conocido como Verosima, pues bueno, a punto de cumplir ya los 30 años de carrera. Esto se forma en el año 1994 y vuelven de nuevo de Acid Orange a sacar un nuevo EP llamado Fuck Chirac, donde encontramos 5 cortes. Yo me he quedado con el que cierra, con ese enigmático B2, una forma de empezar con mucho dub, muy profunda, y que nos recuerda, a mí por lo menos, al Berlín de mediados de los 90. Verosima, proyecto conjunto que hace romper la tradición a Raúl de ese primer corte que trae en cada programa, que nos transporta algo espacial, pues venga, nos mete en el túnel directamente. Hoy toca número duro, hoy toca, va a estar un poquito más animado ahora, pero luego se va a poner en una línea muy, quiero decir, de intensidad intensa, pero todo muy igual.
Unloved son Jade Vincent, Kefus Ciancia, creador, entre otras, de la banda sonora de True Detective, y David Holmes, y han volcado toda su creatividad en común para dar forma a un largo compuesto por 22 piezas llamado The Pink Album, un experimento colaborativo que nació como conversación en las largas noches de Rotary Room y que ha llegado a este nuevo disco que incluye psicodélicas y experimentales pasajes pop como los de Waiting for Tomorrow. Unloved, un proyecto que nace al calor de las largas noches en un club, concretamente el Rotary Room, y son Jay Vincent, Kefus Ciancia, que es un famoso productor y creador de bandas sonoras como por ejemplo la de True Detective, y David Holmes, que bueno, han presentado un nuevo trabajo llamado The Pink Album, compuesto por 22 piezas, de entre las que hemos extraído esta psicodélica y experimental muestra pop llamada Waiting for Tomorrow. Y la siguiente de las propuestas, la que nos va a llevar a escuchar el primer Al Habla de la temporada, porque sí, hemos cambiado el orden. Ahora Al Habla será en la primera hora de 808 Radio y el generador de ideas quedará para la segunda hora. Pues toca llegar a ese momento con lo que nos diga Fran System F. ¿Con qué? Pues seguimos con el alemán Klaus Kasper y su EP Hip Shaking Mama, para el sello de Londres True Romance. Dos cortes originales y un remix de Gert Jackson son los que componen este EP, y lo que escuchas es el remix de Gert Jackson del corte homónimo. Bye.
808 Radio. Detox es básicamente estar pasando por un momento de mil cosas en la cabeza y como vomitarlo todo sin ningún tipo de filtro ni de nada. Entonces como para desahogarse. ¿Qué tal? Soy María Greb y acabo de sacar Detox, mi nuevo trabajo junto con Carreño, y espero que os guste y lo disfrutéis mucho. Un besito. Pues increíble, la verdad que... A ver, yo en producción, mi nivel de producción es, bueno, grabar y hacer unas cositas, pero obviamente pues me falta un montón. Y entonces trabajar con Carreño es increíble porque trabajamos en el estudio que tiene en su casa y es como que nace todo súper naturalmente, y yo le digo, pues estaría súper guay que pasara no sé qué, y él de repente lo hace, o a él se le ocurren también pues un montón de cosas de composición y tal, y al final es como si fuéramos una persona trabajando en lo mismo. Nunca se sabe qué va a pasar, depende el mood en el que estemos, es un ambiente súper distendido, o sea, igual estamos todo el día y de ahí pues no estamos todo el rato súper encerrados en producir, pues cosas típicas, pues jugamos a la Play, a él le encanta el juego de Fórmula 1, y entonces como que nos vamos distrayendo mucho y así de repente cuando se nos ocurre es como vamos a hacerlo. Y es así como súper distendido y depende de cada día cómo nos sintamos, pues muy poco metódico, por así decirlo, como un poco más natural y eso. Pues cambiaron un montón de cosas para empezar porque, bueno, personalmente, uno, si un día está más o menos todo escrito en mi habitación de Santiago, en un momento entre el, pues, no quiero volver a decir esta palabra, pero entre la pandemia y todo esto, como un poco más encerrado, un poco más, todo más nostálgico, más triste, más estar un poco encerrada, sin saber qué pienso, qué no, tal... Y estando yo sola, porque eso lo escribí yo sola, aunque luego Manu Blanco de Blanco Palamera fue el que le dio una forma final y también aportó sus cosas, sus arreglos y sus... Bueno, y todo lo que aportó.
pero está escrito más desde la soledad. Y Detox es un momento pues en el que vivo en Madrid, que estoy como mucho más libre, que están pasando otras cosas en mi vida, que ya lo compongo con alguien al lado, y entonces cambian pues todas esas cosas. Sí, bueno, pero no es que yo venga con esto y el productor tenga que entenderme. O sea, Javi y yo, Carreño y yo, somos súper parecidos en eso. Por ejemplo, en Detox hay dos canciones que son La Playa y Modo Superstar. Modo Superstar es como reggaetón y súper bastada. Y luego La Playa es como nostálgico y bonito. Pero en realidad, Modo Superstar nace de un sample de La Playa, porque estábamos produciendo La Playa, estábamos ya pues cansados de escucharlo una y otra vez, y fue como coger un sinte y coger una voz de La Playa y decir, pues reggaetón, porque me aburro y porque me apetece divertirme. Entonces es simplemente, pues como dije antes, de estar ahí probando cosas, y pues si hoy estoy animada y me apetece bailar, hago reggaetón, y al siguiente día cuando esté triste, pues volvemos a La Playa y volvemos a seguir con esa idea. Pues mira, el directo fue evolucionando, empecé yo totalmente sola y luego seguí con Carreño, que Carreño pues toca todo, o sea, estoy yo con mi micro y tal, y Carreño tiene atrás pues el ordenador controlando la voz, tocando el teclado, tocando la guitarra, y ahora además tenemos una nueva incorporación que es batería, que yo estaba deseando que hubiera batería para darle un poco de potencia, porque yo... Bueno, a veces canto con Mundo Prestigio, que son un grupo de Vigo, que son cuatro chavales que van pues batería, sampleadora, teclado, tal. Y yo cuando tocaba con ellos, como había batería y había una potencia de banda, como que siempre me motivaba más y me gustaba más estar ahí. Entonces siempre estaba pensando que quería una batería, y ahora incorporamos a Nico, que es un chico, bueno, que estudió jazz, que acaba de acabar ahora la carrera y que es increíble. Y nada, ahora vamos Carreño, Nico y yo. Y cuando Carreño no puede, viene Miguel de Mentira, que es otro grupo. Entonces estamos ahí los tres ahora mismo. Radio 808, cada noche del sábado con Joycall, System F y Nesek. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha. María Grep acaba de estar aquí en 808 contando los detalles de su Detox, disco del que extraemos este Por Eso. Sonidos que recuerdan años atrás. Las folias cerradas hacen el mismo ruido que hicieron cuando las escribiste. Tus palabras guardadas, ya no puedo escucharlas y ahora estoy un poquito más triste. Por eso ya nunca sé si esta va a ser la última vez que te diga hasta luego, no te diga te quiero, en unos años te vuelvo a leer. Por eso me cuesta creer y no quiero verlo otra vez. Que alguien mira de lejos y no siente todo eso y nunca más va a querer volver. 808. Por eso ya nunca sé. Radio. Tengo muchas cosas en las que pensar, te las iba a decir, me volví a bloquear. Esto me iba de ti, me acabo de acordar. De esta forma de matarme así sin no virtual. Hay muchas formas de desaparecer, unas las eligen, otras son sin querer. Las primeras no hablo, que luego me arrepiento. Siento que de lo otro tengo que aprender. Pero eso ya nunca sé. Esta va a ser la última vez que te digo hasta luego, no te diga te quiero, en unos años te vuelvo a leer. Por eso me cuesta creer y no quiero verlo otra vez.
más va a querer. María Grep, ¿qué ha pasado por aquí por 808 Radio en ese primer Al Habla de la temporada en el que nos ha presentado su nuevo trabajo, su nuevo EP, ese Detox que se publica en Raso y del que nosotros hemos extraído aquí el corte llamado Por Eso, que nos lleva a descubrir la siguiente de las propuestas de Raúl de Nesek? ¿Qué Yo es esto? Cojo el avión desde Berlín y me voy hasta Estados Unidos, más concretamente hasta la ciudad de la Coca-Cola. Ya sabéis cuáles todos, ¿no? Sí, donde aquellos Juegos Olímpicos maravillosos, sí, señor, en los que hubo un terrible también atentado. Sí, señor. Atlanta 96. Correcto, Juana. Fran hacía sí que sí, pero no. O sea, con un peliculón, además. O sea, una buena película. Sí, también es verdad. Sí, señor. Bueno, este es oriundo de Tennessee, a quien estamos escuchando de fondo, pero bueno, parece ser que reside en Atlanta, que es también como la cuna meca del trap. Pero bueno, eso no, dicen, no, sí. Sí, bueno, no, aquí no tenemos trap. Vamos a descubrir a Nicky Nair, a este jovencísimo músico, quien nos presenta este Renormalization Supergroup, un título de un EP bastante chulo. A mí me ha gustado mucho. Esto es de los que Juana se mete en el Bandcamp y le dan 500 opciones. Hasta le traen un perrito caliente con el vinilo, el casete y dos camisetas y unas pegatinas. Peligroso para los fans del Merchant. Está casi todo agotado, pero bueno. A través de cuatro cortes nos presenta un sonido muy europeo, ¿no? Muy también de Berlín. A mí es una cosa que me ha chocado, ¿no? Viniendo de alguien de Atlanta. He escogido el corte 3, que se llama It's in P Complicated, que al final es una línea de bajo muy constante, muy, muy que te engancha, y luego hay una mezcla de elementos que da como resultado esto que estáis escuchando de fondo. Ocho cero ocho.
El viaje express que nos ha propuesto Raúl a Atlanta para descubrir estos nuevos sonidos. A mí me ha molado mucho el EP, me ha gustado y, oye, pues decir que no lo conocía el artista y luego le pegas una escucha y mola. Y Fran, ¿tú qué propones? Pues continuamos con la finlandesa MKI y su debut en el sello escocés Crazy Nowies, y lo hace con un EP de 5 cortes titulado Rebound, en el que nos muestra un house profundo y muy personal. Nosotros te extraemos el corte 4, My House. Recuerda que estás aquí en Radio Castilla-La Mancha y que nosotros somos 808 Radio, un programa que se emite la madrugada del sábado al domingo entre las 12 y las 2 y que puedes volver a escuchar siempre que quieras a través de nuestra página web www.808radio.es. House es house, no puede totalmente, negarlo. Totalmente. Y un house, como he dicho, muy profundo, muy personal. Los otros 4 cortes que restan son como igual de este palo, pero luego hay 2 en versión break
que son brutales. Una escucha, porque todo lo que saca el sello Crazy Noise, la verdad que siempre merece la pena. Y tiene una pinta el vinilo de agotadísimo. Sí, sí, total. Total. Bueno, vamos a por otra cosa. Hiperpop, Bacalao. Los viejos sonidos dan forma a la música de hoy, un reciclaje que las nuevas generaciones marcan como propio y que tienen a grandes valedores como el proyecto Fran Lahoren. Empiezas versátiles, canallas y sin fronteras, como este Me Rodean. Me agrieta la carne, todos quieren ser alguien. Yo debo ser un cobarde. Muchos seres me rodean, me rodean. Miserable, te la describo. Todas intentaron ser mis amigos, pero la verdad es una espada se clava. Ilumina toda la sala y acaba viendo lo que no querías oír. Escucha lo que no querías 808. decir. Me rodean mientras esperan a verme flaquear. Hacen como que no pasa nada, pero si pasa y me pesa. Si mi cuerpo fuera su ciudad y me cuesta respirar, entonces me doy la vuelta y... Viejos sonidos, viejas ideas, samples hiper reconocibles, eso del hiperpop y del bacalao que se fusiona en ese sonido de las nuevas generaciones, de las que Fran Lahoren es un gran exponente. Hemos escuchado el corte Me Rodean, que publica la plataforma discográfica El Camino. Y la siguiente de las propuestas, a mí personalmente, esta tarde que he podido echar un oído al tracklist de lo que está por venir, me ha parecido maravillosa. Bueno, y el disco entero, ¿eh? Es que es acojonante, es que es una brutalidad esto de Scaflown, del de Brooklyn, Nueva York, subo un poquito por encima de Atlanta para descubrir este House Type Beats, que es que esto tiene calidad, madre mía, más que Tiffany's entero la tienda. 5 cortes, yo me he quedado con el segundo, este piano track 042, maravilla. We'll be right back.
808 Radio. Fabuloso, delicado, esto es maravilloso, como hemos dicho antes. Esto es para ponértelo en loop, en bucle, toda una mañana, toda una tarde y toda una noche. Además, último fin de semana del verano es este, no ¿sí? quiero decir nada, último fin de semana de mojitos, último fin de semana de disfrutar, bueno, ¿cómo va a ser el último fin de semana de disfrutar? Si luego el otoño, yo creo que a mí personalmente es la estación que más me gusta. A mí igual, la verdad. El tardeo del otoño... A mí me gusta esa temperatura ya. ¿Te gusta, no? Sí. Que se quede así, ¿no? Sí. Bueno, hemos pasado, hemos sufrido muchos aquí el verano, así que ahora nos toca disfrutar y vamos a seguir haciéndolo con buena música como esta que nos propone ahora también Fran System F, no te vayas lejos, ¿qué es? Pues seguimos con el germano Luca Lozano y su track No Rewinds, dentro de un EP de varios artistas en el que participan personajes como Mr. Who o Fran. El EP recibe el nombre de Homies at Work y se lanza desde la plataforma del propio Luca Lozano y Mr. Who, Clase Rex. Recuerda que puedes encontrarnos en Twitter, en ese @808-radio, puedes contarnos lo que quieras, mandarnos lo que quieras y también a nuestra cuenta de correo electrónico, a ese 808radio@cmmedia.es, 808 con número, 808radio@cmmedia.es, en el que escucharemos todo lo que nos mandes. Oh.
808. Maravillosa amalgama la que propone aquí Luca Lozano, que maneja un tempo y un nivel bastante alto. Brutal, sí, sí, lo estábamos diciendo aquí, que parece que pues, mucha influencia de varios estilos. No sabríamos definir quizá qué es, pero la verdad que muy bueno esto de Luca Lozano, este No Rewinds y luego los otros cortes de, como he dicho antes, varios artistas, entre ellos su socio del sello Mr. Who, muy bueno todo. Y este señor se corona con una pedazo de remezcla igual, sí. Muy a destacar. El madrileño Mickey Brightside para remezclar, como bien dices, un pedazo de remix a nada más ni nada menos que a DJ Pool Boy. Yo, bueno, sigo en lo que es en Estados Unidos hoy, 3 de 3. No, prácticamente miento. 3 de 4, perdón, 75% en este momento que estamos hablando. Para el de Texas, DJ Pool Boy con este If You Now Feel Love con el remix de Mickey Brightside, delicioso. Oh,
Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Escúchanos en cualquier momento en la aplicación oficial de Castilla-La Mancha Media y en la página web cmmedia.es. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha. Lo estábamos esperando, hemos sido puntuales a todos y cada uno de los adelantos que nos han ido llegando a 808 y por fin ya tenemos el disco al completo, lo nuevo de Astama en Monkey Town Records. Arrival, la colaboración entre Park Greenwich y Peter Mansfield, esa que estruja a pop y reconvierte electrónica, ya está aquí con temas como este Is Just Your Style. Just how long you'll be around. Ooh, there's something that you need me for. I got a feeling that you feel it so strong. Estábamos esperando, ¿no? Como agua de mayo, porque estamos introduciéndonos en otra estación completamente diferente, pero sí como agua de septiembre, ¿no? Que viene bien. Esta semana hemos tenido un poquito, nos hace falta algo más, pero bueno, de momento nos conformamos con el nuevo álbum de Astama, ese debut en largo, ese disco llamado Arrival que publica Monkey Town Records y que firma la colaboración entre Park Greenwich y Peter Mansfield y que incluye piezas, incluye maravillas como este It's Just Your Style, que inaugura esta segunda hora de este 808 Radio número 277 aquí en Radio Castilla-La Mancha. Y la siguiente de las propuestas pues nos lleva también a un tipo algo escurridizo, un tipo muy underground y que siempre que viene por aquí lo hace para dejar el pabellón arriba. Y ojo a esto, continuamos con el neerlandés Drag Culture y su EP Corruption and Lies para la plataforma BLX.
Cuatro pistas oscuras e inquietantes que pasan por electrónica, tecno-retro y termina en una especie de EBM, como este You Got Me Running, un claro homenaje al sonido industrial de los 80. Drag Culture, que a mí por momentos parece que invita a transportarnos a ese Manchester de finales de los 80 que tanta perversión y tanto bueno hizo a la música. Sí, 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 el Manchester es famoso, ¿no? Pues la verdad que sí, que el bueno de Drag Culture, pues otra vez más, lo ha vuelto a hacer con un EP brutal en Beer Legs y con este You Got Me Running, como he dicho antes, es muy inquietante y recuerda mucho al industrial de los 80, ese sonido electronic body music. Uh-huh. A mí me ha encantado. Y Raúl, esta remezcla, que hoy parece que viene también la cosa muy de remezclas, pues otra obra maravillosa de un artista que podríamos catalogar también como un titular en este programa de radio. Pues yo sigo en Estados Unidos. Venga, ahora para la West Coast, para descubrir lo nuevo de LP Jobby, esa pedazo de artista, como ha dicho Juanan, con un featuring que está con DJ Tennis y Joseph Ashworth y que lo remezcla ni más ni menos que Logic 1000 en esta auténtica maravilla, All in a Dream. We'll be right back.
808 Radio. De nuevo remezcla y de nuevo maravilla, esta vez con el sello, como bien te decíamos antes, de una de esas artistas que no para de aparecer aquí en 808, Raúl. Sí, es una auténtica maravilla, oye, encantados, y aquí una mezcla, ¿no?, de artistazos aquí, todos alrededor de la genial y de la fantástica LP que vi, maravilloso. Y de maravilla a maravilla, 4 años han tenido que pasar para poder disfrutar de nuevos sonidos del artista también estadounidense Kelela. Was It Away está inspirado en una zona desértica del norte de Etiopía y trata sobre la autoestima y la autocuración, una pieza que quiere hablar de la gente negra marginada y destacar el trabajo por renovar un mundo que a veces hace sentir a muchos inadecuado. Esto se publica en Warp. Moving on, a change of pace, and
4 años han pasado para volver a escuchar nuevos sonidos de Kelela, concretamente los de este Washed Away, que se publica en Warp y que intuimos puede ser el preludio de algo más. Este tema, inspirado en una zona desértica del norte de Etiopía, trata sobre la autoestima y la autocuración, una pieza que quiere hablar de la gente negra marginada, esa gente que a veces pues se hace sentir como inadecuada en este mundo que vivimos. Y la siguiente de las propuestas, pues si estamos hablando de viejos conocidos y de gente perenne, este es otro de esos, sí, Fran. Seguimos con la leyenda Alexander Kowalski y su debut en el sello de Gregor Treser, Break New Soul. 5 pistas de techno que van desde lo más pistero hasta la melancolía de They Come a Town, que es el track que ya estás escuchando. Alexander Kowalski adaptándose a las circunstancias. Dices que debuta en el sello de... ¿Quién era? Que no de me acuerdo. Gregor Treser. De Gregor Treser, un fabuloso sello que allá por los principios de la década pasada, sí, pues eso, rompió moldes y sigue aquí recogiendo nuevos sonidos. Sí, sí, además es un sello que yo siempre tengo en cuenta y suelo siempre mirar, saque quien saque por ahí. Y bueno, pues el gran Alexander Kowalski con este EP, como he dicho antes, son 5 pistas y van desde un techno más pistero, más rollo Alexander, hasta este break así melancólico.
y bueno, pues tiene una escucha muy buena esto. Y la energía de este disco, Raúl, que viene plagado de, pues eso, eléctrico. Bueno, pues yo hice Alemania, Estados Unidos, me di una buena vuelta por la costa este, el medio oeste, terminé en la costa oeste y ahora me vuelvo para Alemania, que me vuelvo para Berlín, al sello de Counterchange, pero para descubrir lo último del de Leipzig, que fue jugó... A ver, yo es que me pierdo. Lo que jugó el Real Madrid el miércoles fue el Red Bull. Es el sí, pero Leipzig. Se llama RB porque no se puede publicitar Bull, sí, tal, la sea. Marca. Pero es de Leipzig, ¿no? Sí, sí, Leipzig. Ah, vale, es que sí, por hacer un poco la coña, no es que esté aquí metiendo la pata y como esto no está preparado, aquí no está guionizado nada, pues no me lo he preparado. Crack Valverde, por cierto. Sí, sí, total. Bueno, vamos a escuchar esto que está sonando de fondo, este EP llamado Placid, la referencia 30 de este pedazo de sello, donde el señor que tiene un nombre que se ha complicado mucho, Hal, H-A-L, y estamos escuchando el corte que abre este EP de 4, Tau. Generador de ideas. Entre arte e inteligencia artificial es una relación pues, que ha surgido, lleva tiempo. Las inteligencias generativas llevan bastantes, bueno, lleva ya más de una década con las redes generativas adversarias, que son las que han propiciado el, no sé si los oyentes conocerán, pues los deepfakes, ¿no? Que el vídeo es de Barack Obama, donde aparece hablando cosas que no ha dicho. Bueno, en el intermedio también aparece mucho este tipo de efecto. Entonces, son algoritmos que de alguna manera aprenden sobre un mundo muy concreto, en este caso caras, y de alguna manera de ese mundo que ha aprendido luego es capaz de generar nuevas.
Hola, soy Arturo Fuentes Calle, soy profesor de Fundamentos de Imagen Digital de la Universidad Politécnica de Cataluña y además estoy cursando un doctorado en diseño por computador en entornos de producción. Hombre, el arte sí que es verdad que era una de las parcelas que se concebía como algo propiamente humano y que se entendía que la creatividad era pues básicamente algo que nosotros pues nos hacía únicos, ¿no? Y que los sistemas artificiales pues muy difícilmente podían emular sin de alguna manera ser guiados, ¿no? Muy, muy profundamente por el humano. Y ahora pues se está viendo que, bueno, que las nuevas inteligencias artificiales, que son algoritmos que a través de texto son capaces de generar imágenes de las cuales el sistema no ha visto antes, sino que de alguna manera comprende lo que le hemos escrito y produce, pues sorprende, ¿no? O sea, es una relación que a día de hoy es como genera un cierto pavor, porque en el fondo es como me comprende demasiado bien, genera cosas que no espero y de alguna manera como que parece que tiene algo de humanidad, ¿no? Y tampoco pensemos que estos algoritmos es pim pam, ¿no? Que yo genero arte, en plan, pues mira, le digo a la red, pues genérame una cara. No, o sea, todo lo que vemos, todas las producciones que vemos, realmente luego tienen mucho trabajo de postproducción, de encajar las caras bien, de retocar. Quiero decir, no es todo tan directo como puede parecer, ni tan perfecto, porque además también hay mucho marketing detrás y mucho hype. En este caso se lo merece lo que está sucediendo en los últimos meses. Pero que también queremos siempre como, ¿no? Como superlativizarlo todo. Entonces, la GAN sí que ha sido como, a nivel de generación de imágenes nuevas, fue como un punto de inflexión muy potente. Y ahora la gracia es que los nuevos algoritmos son capaces de establecer relaciones entre las partes de una imagen. Es decir, ya no es me focalizo a una cara, sino me focalizo a establecer qué relaciones hay entre esa cara, entre esa silla, entre esa mesa, entre ese cuadro, entre ese fondo. Y con texto lo puedo ir modificando, es decir, a través del texto es una herramienta muy poderosa de transmitir lo que la voluntad del artista o de la persona. Es como un traductor de pensamiento y ese traductor de pensamiento pues va a otro traductor que es el de imagen. Entonces, en esa especie de pasos de abstracción, pues la red es capaz de establecer producciones como las que estamos viendo, ¿no? Sí, en este caso la postproducción es muy, muy leve. O sea, pues las producciones que salen directamente de estas redes tipo DALL-E, tipo Stable Diffusion, tipo imagen, hay muchos modelos que trabajan con este paradigma de texto a imagen. La producción es muy buena y la intuición que hay detrás es muy parecida a como realmente nosotros creamos. Hombre, ahora estamos en un punto de las inteligencias multimodales, ¿vale? Es decir, texto e imagen trabajan conjuntamente y elaboran productos. Antes eran pues más imagen a imagen, ¿no? Se están estableciendo como relaciones entre diferentes entradas y diferentes salidas de productos que a la larga pueden generar pues otro tipo de algoritmo, ¿no? Si yo empiezo a traducir audio, si produzco vídeo, si... Claro, la barrera realmente ahora mismo no parece... Es difícil pronosticar porque es que hace un año nadie pronosticaba esto tampoco. Quiero decir, este tipo de producción artística con este realismo muy difícil porque piensa que cada una de estas guías están compuestas de diferentes productos de investigación de varios laboratorios y yo pongo esta parte del algoritmo que se encarga de procesar la imagen, esta de relacionarla, esta, y claro, vas jugando con esa combinatoria en investigación y vas saliendo cosas que a veces no prevés que va a tener estos resultados. Entonces, hombre, el futuro es que directamente lea el pensamiento y produzca, sí, como... 808 Radio. La historia de cada programa en www.808radio.es. Si te preguntan, diles que escuchas 808 Radio. Radio Castilla-La Mancha, la radio que te escucha. Y continuamos aquí en 808 Radio, en Radio Castilla-La Mancha, Clock Without Hands.
Es el tercer larga duración del artista emergente Sony ESM. Llega en Northern Underground Records con la motivación de unas sesiones de estudio que Sony ESM comenzó a grabar tras enterarse que iba a ser padre. Un trabajo que alberga la tragedia, ya que Sony y su esposa perdieron a su hija Astrid a las 22 semanas de embarazo. Can't Remember Forgetting You es uno de los cortes que reflejan la agonía y el dolor de la pérdida. Clock Without Hands es el tercer larga duración de Sony ESM, un disco que viene marcado por la tragedia, ya que empezó a producirlo tras enterarse que iba a ser padre. Y tristemente ese bebé, ese niño que esperaban, esa niña llamada Astrid, pues a las 22 semanas falleció, dejó de existir. Entonces el tono de este trabajo cambió completamente y lo reflejan piezas como este Can't Remember Forgetting You, que es uno de los cortes que reflejan la agonía y el dolor de esa pérdida. Y la siguiente de las propuestas pues nos pone a un Raúl que yo no sé si es que va a empezar a pinchar Jungle o qué, pero últimamente está el tío que se sube por las paredes, a ver. Pero lo mejor de todo, y esto es cachondísimo, yo no sé quién hace, bájalo un poquito porque esto mola mucho la anécdota, no sé quién hace las páginas en Discogs, la descripción de los artistas,
Pero si vas a la de DJ Crystal, la de Daniel Chapman, que es un tío que ya tiene una carrera de los años principios de los 90, y te dicen que es un nombre, Daniel Chapman, perfil, DJ y productor de Edward, Londres, UK. Ha trabajado como entrenador personal, tío. Sí, sí. Lo pone en la maldita página. Es la leche, y te descojones, tío. Como un día se comió un bollicao y le salieron dos cromos. Pues esto es más o menos lo mismo. Quizá lo ha puesto él mismo. También se quiere hacer publicidad que como entrenador personal. Con esto se hace un fitness. No, fíjate, con un esta fitness, música que lloras, ¿eh? Entonces un fitness que flipas. Bueno, dicho esto, vamos a rescatar un tema de 1995 de DJ Crystal, que sale a través de Deep Jungle Record, el sello británico. I Can Understand y el Experience, dos cortes. Esto ya está totalmente sold out porque es un repress. Y bueno, aquí, como dice Juanan, pues estamos escuchando una nueva experiencia, Experience. Los sonidos estos también podemos denominarlos como imperecederos, ¿no? Porque el jungle siempre ha estado ahí, forma parte de la cultura británica y parece que a día de hoy se está expandiendo de manera sugerente por otros lugares, ¿eh? Sí, y bueno, que estábamos hablando antes nosotros aquí entre canción y canción de nuestras cosas y me pregunta, ¿Juan, no salía a correr hoy? Y digo, pues sí, tal, he tirado un poquito, tal que cual, y bueno, y tal, pues yo que hago rehabilitación de martes a jueves, tiene entrenador personal, tal. Pues mira, un entrenador personal. Mira, es verdad. ¿Has visto qué descripción tan bonita aquí, al principio y al final? Los guiones se van haciendo sobre la marcha, no penséis que esto, que ni aquí no hay ingenio, o sea, esto es según… Aquí el único ingenio que hay es el pelo de Fran, tío. Sí, eso, pero lleva así 12 años. Tío. Claro, tío, lo 13. Que queda.
No se me cae, ¿eh? ¿Te acuerdas cómo le llamábamos antes? Pues, no me acuerdo. Que la marca esa de gomina, ya se puede decir, porque creo que eso ha desaparecido. Georgie. No se lo patrocinaba. ¿Sigue existiendo? David Vival, seguro que existe eso. Qué locura, ¿eh? Yo llevo sin usar Millatubi gomina. Es verdad, ¿eh? Millatubi que había ahí algo de una gomina, igual. ¿Seguro? No, mucho tiempo yo sin echarme gomina, la verdad, ¿eh? ¿Qué vamos a hacer? Y Fran, metemos directa, subimos el tono también para, pues eso, romper alguna cadera por ahí. Seguimos con el berlinés Klar y su debut en Mutual Rhythm, y lo hace con un EP de nombre Optimized Groups, seis cortes, de puro sonido techno groove, pistero, arrollador, del que extraigo el corte 3, Love Blaster. Recuerda que estás aquí en Radio Castilla-La Mancha y que nosotros somos 808 Radio, un programa que se emite la madrugada del sábado al domingo entre las 12 y las 2. Y que puedes volver a escuchar siempre que quieras a través de la aplicación oficial de Castilla-La Mancha Media y de nuestra página web www.808radio.es. Tecno, siempre lo decimos, oye, arrollador. Sí, arrollador, pistero, muy groove, acelerado, pero bueno, esto entra en una sesión de tecno muy rico. Y ese sampler de esa voz de Black Box, un tema de Eurodance de los 90, me ha gustado mucho. Quijosis es un artista ecuatoriano que representa fielmente el atrevimiento y la brutalidad sonora latinoamericana. Presenta en Tratra Tracks un viaje que fluye desde la furia al caos y el trance. Burundanger es una expresión cruda y saturada que también recibe al mítico Mike Parker para remezclar partes del trabajo como el corte 2-3.
808. La brisa latinoamericana, la brisa de Quijosis, ese artista de Quito, ecuatoriano, que muestra fielmente ese atrevimiento y esa brutalidad sonora del continente americano, presentando en Tratra Tracks un viaje que fluye de la furia al caos e incluso el trance, y que también incluye remezclas, como esta que hemos escuchado aquí de Mike Parker sobre Burundanger en el corte 2-3. Tecno mental, preciso. Y de ese que se anda con pocas chiquitas, no tiene ninguna. Y Fran, esto es una recuperación del pasado que volvemos a disfrutar ahora de manera remasterizada, ¿no? Totalmente. Termino mis novedades con la leyenda D-Tron y un EP que salió en 2001 llamado Vértigo, y que el sello Rotation o Rotation ha remasterizado y vuelto a publicar 21 años después. En realidad lo está haciendo con un montonazo de EPs, con lo que fueron temazos o EPs que fueron punteros en aquella época. Bueno, yo me he quedado con el corte B2, Meta 4. 808 Radio. Oh,
808. Los grandes clásicos que son eternos también, que siempre vuelven y que disfrutables de nuevo en las maletas, pues para todo aquel que quiera. Los veteranos del lugar seguramente que se hayan acordado de este Metafor. Y bueno, pues como he dicho antes, esta vez ha sido con Vértigo, pero lo está haciendo el sello Rotation, está remasterizando y sacando en digital pues pelotazos como este de Ditron. Y otro momento jungle que nos propone Raúl, a ver, ¿el qué? Pues este zambombazo, nunca mejor dicho, que firman Briaca y Coco Bryce, llamado 1-2, que aparece a través del sello AC2A y que, bueno, pues 1-2, que te quiero y va a ver bailar y ya está, y a correr y a darle bombo a esto. Want to.
Maravilloso Coco Bryce, desde luego en mi maleta siempre tengo algo. Es difícil de colocar esto, ¿eh? No vamos a ser aquí a tirarnos flores. No, pero digo que es un 50%. Pero es increíble. Acá también está por aquí. Oye, queremos quitar aquí mérito a la gente y en este caso vamos a decir que es el 50%. 50-50. Wang Yu. Es como el piloto de Fórmula 1. Wang Yu. Wang Yu Zhu. Pero es que yo lo entiendo como Zhu. Claro, pero o sea, todo el mundo llama a Wang Yu ahora, porque por lo visto hay que llamar con el nombre de pila en chino. Y bueno, ha habido polémica. Tú eres, sabes más de esas cosas. Cosas que pasan. Vamos a ir despidiendo este 808 Radio 277. Fabric Originals es la nueva propuesta discográfica que nos presenta el mítico club londinense Fabric. Un nuevo sello que recibirá la música de creadoras como Elena Howe, Marcel Denman o DJ Von, y que se estrena con un EP firmado al 50% por Octo Octa y Eris Drew. Es de esta última de quien descubrimos el pletórico Day After a Night With You, que sirve para despedirnos de ti hasta la próxima semana, que volveremos a estar por aquí, por la Radio Pública de Castilla-La Mancha, lugar del que te invitamos no te muevas, porque sigue la música, las noticias y todas esas cosas del mundo cercano que te rodea. Chao. Chao.